Bienvenidos al avance del capítulo 66 de la telenovela El Amor Invencible. Leona le aclara a Josefa que quiere que Ramsés sufra por haber creado a Leona Bravo. Josefa le sigue insistiendo en que no se deje llevar del rencor y más bien haga justicia por su esencia de persona. Además, le hace saber que todavía no asimila todo el daño que Ramsés le hizo. Leona, con muchas lágrimas en sus ojos, se echa a llorar en su hombro. David le pide a su sobrina que se cuide mucho y que le prometa que cuando las cosas estén en peligro, en ese combate busque un refugio, a lo que Flor, llorando, le confiesa que tiene mucho miedo de no volver a ver a su hija y se lanza a los brazos de David. Gael felicita a Oliver por ser muy valiente y enfrentar a su madre. También felicita a Kika porque a pesar de todo lo que han vivido puso a Columba en su lugar. Kika, llorando, le dice que no fue fácil, pero está del lado de la justicia. Josefa está conversando con Apolo. En ese momento recibe un mensaje de texto donde le informan que oficialmente está divorciada de Ramsés, así que Apolo se pone muy contento y le da muchos besos. Leona llega a la casa de Consuelo y recibe la noticia de que Ana Julia y Teo son novios. Ella lo felicita muy contenta y le pregunta dónde está su hija. Toda la familia le responde que no lo saben, pero que debe ser muy paciente, ya que ella tarde que temprano llegará a su vida. Leona exclama que tiene razón y ahora debe estar concentrada en derribar a Ramsés esta noche. Por su parte, Ramsés se está tomando sus pastillas y le informa a Columba que ya está divorciado de Josefa. Columba le dice que esa vieja nunca le convenía. Ramsés la toma por su cabeza y le exige que respete a Josefa porque ella fue su esposa y la madre de sus hijos. Posteriormente, sus hombres traen a Aline de rehén y Ramsés, en compañía de Columba, le encomiendan que le coloque esa sustancia todos los días a la familia Torrenegro. Él tiene mucho miedo de hacerlo, pero Ramsés le exige que le obedezca. Josefa le anuncia a sus hijos que oficialmente está divorciada de Ramsés. Por su parte, Matías también le da un abrazo a su tío Apolo y le desea que inicie una nueva etapa con su mamá. Josefa y sus hijos se toman de las manos haciendo una promesa de ser felices de ahora en adelante. Anahú está hablando con un abogado porque quiere quitarse el apellido Torrenegro. Este le pregunta si está segura de lo que piensa hacer, a lo que Anahú le responde que sí. En ese momento aparece Leona con Benjamín y ella le dice a su hija que viene a brindarle todo su apoyo. Ana Julia le agradece, pero le aclara que todavía no se siente lista para acercarse a ella y se marcha. David detiene a Leona para que le dé su espacio. Ella aprovecha para decirle que le sorprendió mucho la noticia de que podría ser el padre del hijo de Columba. David le manifiesta que no sabe cómo terminó en la cama con Columba porque en su cabeza todo el tiempo pensaba en ella. Leona le aclara que es un hombre libre y puede tener intimidad con quien le dé la gana. Aline intercambia el regalo que le dio Apolo a Josefa por el regalo que Ramsés quiere infiltrar en la casa. La familia Hernández está reunida con Leona mencionando que la misión que tienen que resolver es muy peligrosa, pero todos están dispuestos a ganarla. En ese momento aparece la loca de Doña Clara y le da una bofetada a Leona, diciéndole que no le bastó con matar a Adrián Hernández, sino que también va a matar a su nieta. Josefa está platicando con sus nietos y Gael interviene en la conversación, diciéndoles que el amor tiene que triunfar en ellos. Oliver menciona que Kika es la que puede tener novio, así que Gael le pregunta si ya no anda con Romeo. Ella recuerda inmediatamente cuando él abusó de ella sexualmente, así que con mucha rabia le grita a todos que ella no tiene novio y odia a Romeo con todas sus fuerzas. La familia Hernández está tratando de tranquilizar a la vieja Clara y hacerle entender de que Leona no obligó a nadie a estar dentro del operativo. Pero Doña Clara no entiende y sigue insultando a Leona y le desea que ojalá se hubiera muerto en aquel entonces. David le dice que todos están apoyando a Leona para llevar a cabo su venganza, así que Flor toma la palabra y exclama que ella ya tomó su decisión y hará parte del operativo. Anahú llega a casa y Camila le dice que no la puede dejar así ya que ella la ama mucho. Ana Julia le responde que ella también la ama, pero esta será la última noche que pasará en esta casa porque se irá a vivir con David. Gael le dice a Kika que trató a su hermano muy mal, así que le pide que después de esa conversación vaya y le pida perdón. Luego le pregunta por qué está así tan agresiva. Kika le responde que Romeo le hizo algo muy feo, a lo que Gael le pregunta qué le hizo y que puede confiar en él, pero Kika recuerda las palabras de Columba cuando le dijo que eso no era nada grave, así que se queda en silencio. Toda la familia se despide de Flor y le piden que vuelva con vida. Benja también se despide de Leona pidiéndole que regrese porque quiere compartir más tiempo con ella ahora que la encontró.
Posteriormente, Leona y Flor se marchan. A la salida, David le pide a Leona que se cuide porque todavía la ama y no soportaría perderla. Luego intenta darle un beso, pero Leona no se deja y le dice que ella está casada con Gael, además de que él va a iniciar una relación con Camila, y peor aún, puede que el hijo de Columba sea de él, así que le pide que sea congruente con sus palabras. David acepta sus errores, pero le aclara que no puede evitar preocuparse por ella. Kika finalmente le confiesa a Gael que Romeo abusó de ella, pero le hace saber que ya Columba sabía y le dijo que estaba exagerando, además que ella ya había tenido antes relaciones con él. Pero Gael, con mucha rabia, también le dice que esta vez no fue con consentimiento mutuo, así que le promete que va a refundir ese animal en la cárcel para que no se sienta así. Luego le pide que jamás le vuelva a ocultar algo así. Además, le agradece por haberle tenido confianza. Kika le responde que no se lo dijo antes porque siempre ha sido un padre ausente y todo por estar prefiriendo a Ana Julia. Además, que todo le da vueltas con todo lo que está pasando en la familia. Gael le pide perdón una y otra vez mirándola a los ojos y le promete que la va a proteger siempre y se va a encargar de que Romeo pague por lo que le hizo. Kika le agradece y se dan un abrazo. Consuelo le anuncia a su familia que ya no tiene cáncer en su cuerpo, así que ellos se alegran mucho y se dan un fuerte abrazo. Apolo y todo el operativo están planificando todo lo que van a hacer para llevar a cabo su enfrentamiento contra Ramsés. Leona le informa a todos que tienen una cámara que va a ir grabando cada movimiento, además que allí tienen armas para que hagan el rastreo. Además, les pregunta a todas las chicas si quieren seguir adelante con el plan, a lo que ellas responden que sí. Entonces Leona proclama que esta noche Ramsés Torrenegro caerá en su trampa. Posteriormente se marchan. Por su parte, Ramsés y Columba llegan a la casa de Romeo. Este los amenaza diciéndoles que ya sabe que tienen una red de tráfico de mujeres, así que quiere aliarse con ellos. Columba le pide que cuide sus palabras. Romeo le responde que justamente por eso les hace saber que él ya sabe todo y los continúa amenazando. Ramsés le da una bofetada tirándolo al suelo y le dice que se acaba de echar al agua él mismo. Luego lo apunta con un arma porque ahora es un cabo suelto. Pero Romeo le dice que él puede servir de mucho ya que sería una carnada para todas esas chamacas y le traería mucho dinero. Así que Ramsés se queda muy pensativo y no le dispara. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.